Oli, oli, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Bueno, hoy quiero que me acompañen a entrenar, me faltan unos 10 minuticos, así que... Y ya estoy aburrida. Entonces, dije, voy a aprovechar para hablar un ratito con ustedes, a ver si este es el último live del año. ¿Cómo estás, Cripeto, Cristian? Todos los que se están conectando. ¿Qué tal estas novenas? Jonathan, Mauricio, ¿cómo van? ¿De dónde se conectan a esta hora de la mañana? ¿Cómo van ustedes? ¿Ya salieron a vacaciones? Agustín, desde Argentina, ¿cómo estás? Hola, Gerard, ¿cómo vas? Oigan, ustedes ya salieron a vacaciones, están en novenas, celebran Navidad. Bueno, este live, espero que me acompañen a entrenar, charlemos un ratico, si quieren pregunten lo que quieran. Les dije que tenía chismecitos. Anabel, hola. Bueno, les cuento que no sé, hoy estaba haciendo un recapítulo de todo, porque es jueves de TBT, de todo lo que ha pasado este año. Y qué año tan increíblemente exigente, no sé si a ustedes les pasó igual. Sebastián, una pregunta que debo hacer para el dolor de tobillo cuando termine de hacer mi rutina de montaña. Sebastián, ¿tú pedaleas con tenis o con zapatos con clip? Lu, ay, esta licra, sí. Pues les cuento, estamos en esta licra, la distribuimos en GQ y ahorita estamos en descuentos. Vayan y busquen la página de GQ, que es mi marca. Tenemos anchetas navideñas por si me han dado regalos y también están en descuentos. Y si compran, la compran con la ancheta, que es como un combito que tiene, está con el 15%. Si hacen la compra individual, están con el 10% de descuento todos los productos. Así que, Lu, me escribes. Y la cadenita es un regalo, Lu. Es un regalo de mi cuñadita. Ay, Anabel, hola. Oye, Superwoman, chisme. Chicos, chicas, los que se estén conectando, el 23 de abril es el reto Wonder Woman y viene con muchas sorpresas y listo. Sé que ahorita no estamos en modo 100% entreno, pero espero que arranquemos enero entrenando con todo, porque está exigente una ruta, van a amar la ruta. Y bueno, y tenemos dos rutas, ¿no? Que es ruta y MTB. Entonces prepárense, chicas, que eso va a estar increíble. Si este año fue bueno, el siguiente va a ser una nota. Con tenis suaves. Sí, Sebastián, ese es el problema. La característica de los zapatos que tienen clips no solamente es el hecho que tú mejores... bueno, al utilizar zapatillas que son con clips y son para bici, pues tiene varios beneficios. Aumentas tu rendimiento, pedaleas mejor porque pedaleas así. Yo antes, cuando montaba con tenis, pedaleaba así. Era muy chistoso. Yo junto mucho esta rodilla, la izquierda. Entonces, haberme puesto los zapatos con clip me ayudó mucho a eso y a una lesión que yo tenía en la rodilla porque me dolía. Pero también ellos tienen una característica y es que tienen, como están diseñados, es para que también protejan el tobillo y el pie.
¿Qué significa? Que tienen una tecnología que hace que el pie tampoco se mueva mucho, y es que cuando uno pedalea y cuando está con tenis, los tenis tienden a ser muy suaves y no están diseñados para pedalear en la bici mucho tiempo. Entonces, estas zapatillas con clip o las zapatillas de ciclismo también tienen esa característica, que te ayudan también a proteger el pie, el tobillo, ¿sí? Por ejemplo, los que yo uso, que son los de Specialized, tienen una tecnología, pues ellos trabajan mucho en body geometry, que la idea es que también te ayuda para que la circulación del pie sea la óptima, porque estás mucho tiempo pedaleando, no se te duerman los deditos de los pies, te protege el tobillo para que también, o sea, no hagas como estos movimientos que obviamente son inconscientes cuando pedaleas. Así que mi consejo es que te compres unos zapatos para la bici de regalo de Navidad. No hablo inglés, chicos. ¿Qué más por acá? Muy lindo en los premios de Instagram. Saludos desde Bogotá. Oigan, sí, esos premios fue increíble. Yo estuve nominada como ciclista influencer del año. Si votaron, gracias por haber votado y por haberme dejado mensajes increíbles. Recibí mucho amor de ustedes y esperamos que el próximo año me lo gane. Espero que el próximo año me gane. Fue una experiencia muy chévere. Oigan, hay una cantidad de creadores de contenido en este país. Yo creo que no conozco el 80%. Y es que esa fue como la tarea. Dije, no, voy a empezar a seguir a más personas. No porque, o sea, digamos que uno se vuelve muy selectivo con el contenido que consume. Pero también hay que aprender de los otros tipos de contenido o creadores de contenido, porque obviamente, pues, esa es la idea, ¿no? Tener esa humildad para aprender de los demás. Y ahí había un montón, o sea, yo creo que me choqué con muchos muy famosos que de pronto ustedes hubieran amado tenerlo cerca, pero yo, ni idea. Entonces, dije, no, yo tengo que estar más pendiente. Porque igual, algo que me parece muy chévere de los premios es que yo siento que estas plataformas le han permitido a gente, o sea, es como una cosa de igualdad, de condiciones. O sea, simplemente ver a gente como tan, que salió pues adelante con mucho esfuerzo y ahora está logrando sus sueños gracias a estas redes sociales. Fue muy chévere mirar ese tema de superación e inspiración. Me pareció muy, muy interesante, muy chévere. Saludos desde Nueva York, desde Kentucky. ¿Que si ha rodado en la nieve? Sí. Pues, digamos que la única experiencia que digamos tuve de nieve fue una vez que subimos al Cayambe, acá en Ecuador, al volcán. Y ese día había nevado mucho y muchísimo más abajo del refugio, donde normalmente no hay nieve, y nos tocó 1.5 kilómetros andar sobre nieve, y es una cosa brutal. O sea, es una experiencia increíble, pero si no vas preparado, no, y no sé, o sea, fue muy fuerte, porque esa sensación de no sentir los dedos de los pies, los dedos de las manos, el frío. Pero es increíble, eso es muy lindo, muy chévere. Feliz Navidad, la vorágine. Cris, ¿cualquier persona puede integrarse a las rodadas? Sí, Cris, mira, ahorita en enero ya estamos programando un calendario de rodadas de todo el año, por eso vienen cosas muy chéveres, chicos. Aquí les adelanto, bueno, voy a hacer dos eventos grandes este año. El reto Wonder Woman, que es un reto para chicas, que la idea es que las chicas se animen a competir, a sentir eso que uno vive en la competencia, que uno siempre da más de lo que a veces da en entrenos, que se empoderen y demuestren lo fuertes y barracas que son.
y se viene otro evento que pronto ya lo saco, a ver si ya la otra semana, así que preparados porque se vienen cosas muy brutales. Para los que quieren venir a conocer Nariño o son de Nariño, ahí súper invitados y muy pendientes de nuestras redes. Anale, ¿dónde va a ser la ruta? Acabo de entrar en el envío en las dos rutas. Aún no damos la ruta, Anita, pero estén muy pendientes. Ya lo más seguro es que en dos semanitas ya les tenemos todo listo y ya les hacemos el lanzamiento. Pero está increíble, o sea, créanme que va a ser una cosa brutal, muy linda. Cris, vamos a Santa Lucía, ¿les parece? La otra semana, si ya salieron de vacaciones, queremos hacer una rodada a Santa Lucía, que es como la rodada de fin de año. Santa Lucía, para los que no conocen acá Nariño, es en La Cocha. Es un lugar, es una laguna, mejor dicho, es un lugar que donde hay una laguna y se llama Laguna de La Cocha. Y es brutal, es increíble, es unos paisajes, tú pasas en medio de frailejones, la vista de la laguna como tal es hermosísima. Es un lugar que le dicen la Venecia colombiana porque sus casitas son muy coloridas y están también como puestas sobre la laguna, o sea, es muy lindo. Entonces ahí les hago la invitación, creo que la vamos a sacar, no sé, entre que acaba Navidad y miramos si la otra semana la hacemos. ¿Qué más? Ana, la fecha del Wonder Woman es el 23 de abril. Y lo que te dije, va a ser ruta IMTV, pero todavía no les decimos la ruta, pronto. Muy pendiente de la página de GQ. ¿Qué más por aquí? Bueno, chicos, yo quería que me acompañen 10 minutos y ya se cumplieron. Desearles una feliz Navidad anticipada, si no me vuelvo a conectar. Decirles que este año fue increíble. Viví cosas, fue mi año de las primeras veces, ¿saben? Tuve cosas muy chéveres desde que inició el año. No sé, trabajé con marcas increíbles. Mi marca salió de Colombia. Yo tenía un sueño y siempre ha sido un sueño, o siempre me he visto dando de alguna manera alguna charla o conferencia, pudiendo aportar e inspirar a más personas, y fue bien loco que este año se dio, obviamente de manera pequeñita, pero se dio. Entonces, esto de los premios InstaFest, invitaciones a otras ciudades para rodar, o sea, fue el año para mí de mis primeras veces y de cosas que de alguna manera las había soñado. Y es increíble. Entonces, ha sido muy chévere este año, también muy exigente, pero emocionalmente me tocó bastante, pero la cosa es que los sueños se hacen realidad, chicos. Y si ustedes tienen eso de que cuando uno escribe, que escriban los sueños, que las metas, que corten cositas de las revistas y que visualícense, de verdad que funciona muchísimo. O sea, tener claro para dónde vas, el universo de alguna manera confabula para que las cosas se den. Hay que poner un trabajo, sí, pero eso hace realidad, y créanme que este año ha sido la muestra para mí de que todo es posible, que ni siquiera sabes cómo vaya a suceder, pero pasa. Entonces, nada, les dejo ese mensajito para iniciar el día. Disfruten esta Navidad con sus familias, no coman mucho y no dejen de activar el cuerpo. Y ya el siguiente año arrancamos con toda, chicos. Se vienen muchísimas cosas muy chéveres. Así que un abracito para todos y que tengan un feliz día.